Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí en Escribe, Crea, Aprende de GSTV, te ve aprendiendo. Pues no quisimos irnos de este 2017 sin hacerles un regalo. Un regalo que seguramente les va a gustar mucho y van a decir, ¿qué nos van a dar? Bueno, les vamos a dar historias, más historias de estas que nos gustan mucho, que aunque seamos adultos y estemos ya en una edad más avanzada, siempre, siempre nos van a gustar las historias. Y pues aprovechando que por aquí encontramos a esta excelente narradora Jan Rosagel, pues no la dejamos ir y en este día queremos despedir el 2017 con este festival de narraciones. Jan, muchas gracias por quedarte otro rato por acá. Es un gusto para mí compartir las historias porque es como una pasión para mí. No, y cuando uno descubre una pasión debe compartirla. ¿Verdad que sí? Hay que ser generosos con lo que la vida nos regala. Sí, sí, la vida te va poniendo ahí y hay que compartir. Muy bien, pues cuéntanos, ahora sí, estamos en este silencio que escucha para escucharte a ti. ¿Qué nos vas a contar en esta ocasión? Quiero contarles el de Monstruos debajo de la cama, que es un cuento muy especial para mí, es un cuento para todo el público. Pero también les quiero contar cómo yo llegué a la narración oral. Adelante. Yo recuerdo que una vez de niña fui al Museo de Antropología e Historia y había una narradora oral contando historias en el patio central. Y me impactó tanto que yo dije, yo de grande voy a hacer eso. Y la vida, las circunstancias, las oportunidades me llevaron aquí, ¿no? Y es un sueño hecho realidad. Entonces yo les quiero compartir esta historia que se llama Monstruos debajo de la cama. Antes que nada, yo les pediría que agarren muy fuerte a quien tengan al lado, porque a lo mejor nos puede dar un poco de miedo y no hay nada mejor que estar acompañado. Una noche muy oscura, Marcelo se despertó gritando, ¡mamá! Hay un monstruo debajo de mi cama. ¡Mamá! Hay un monstruo debajo de mi cama. Y la mamá de Marcelo, que estaba en otra habitación, al escucharlo gritar, se levantó de la cama. Se puso las pantuflas como pudo y corrió a la habitación de Marcelo. Ahí abrió la puerta lentamente. Entró. Y de repente, que tropieza con un montón de ropa sucia de Marcelo. Y Marcelo seguía gritando, ¡mamá! Hay un monstruo debajo de mi cama. Y su mamá lo miró y como todas las mamás valientes se arremangó, tomó aire y se asomó debajo de la cama. Ahí tardó un montón, como 3 segundos, y volvió a subir y le dijo a Marcelo, 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 hay un monstruo debajo de tu cama. Y Marcelo solo asentía locamente con la cabeza, sí mamá, sí, y le repitió, Marcelo, Marcelo, a ver, si no te acuerdas, querido, somos una familia de monstruos. Tu papá es un monstruo, yo soy un monstruo, tú y tu hermanito son dos monstruitos que, por cierto, muy latosos. Ambos duermen en una litera. Tú duermes arriba y tu hermano duerme debajo. Pues claro, Marcelo, hay un monstruo debajo de tu cama. Y Marcelo, como si no se acordara, ¡ay!, se acordó. Le dio un enorme abrazo a su mamá y al fin pudo dormir plácidamente toda la noche. ¡Bravo! ¡Qué hermoso cuento!
¿A poco no nos gusta? No nos gusta que, aunque sea cuentos así como infantiles, los disfrutamos con el corazón. Claro, por supuesto. Y fíjate que me imaginé a la mamá monstruo, pero con la chancla, ¿no? Sí. Porque es así como ubicamos, imaginamos, tenemos la imagen de nuestra mamá con la chancla que amenaza. Claro, claro. O la mamá que ya llegó y te había dejado hacer tu quehacer. Y como tú no estabas haciendo nada, llega y Pero arrasan las mamás. Claro, por supuesto. Y qué bien retrata a las mamás. Sí, bueno, las mamás, la literatura y todas las historias dan mucho sobre las mamás. Las mamás, ¿Tú eres mamá, Jan? Todavía no. Yo sí soy mamá y creo que también me retraté por ahí. En este asunto de los monstruos debajo de la cama. Sí, que es un cuento muy bello, a mí me gusta muchísimo. Encantador. ¿Qué otra cosa nos vas a contar, Jan? Pues hablando de las mamás, tengo un cuento para todas las mamás gritonas. Yo no sé si ustedes las conozcan. Uy, creo que aquí no. Casi no se ven. No, y menos en México. Menos en México. Siempre cuando cuento esta historia al público le pregunto, ¿ustedes tienen algún gritón en su casa? No lo volteen a mirar. No lo volteen a mirar. No me vean. Y todo el mundo empieza a indicar, sí, mi abuelo. Luego, porque claro, hay gritones que se parecen al abuelo, al papá, al perro, pero sobre todo la mamá. Y este cuento yo lo quiero compartir porque yo tengo una hermanita de 8 años y mi mamá, y vivimos en la misma casa. Y todas las mañanas para ir a la escuela había un griterío de ¿dónde está la mochila? ¿Los zapatos? El punto es que cuando yo encontré este cuento dije, uy, se lo voy a regalar a mi mamá y a Fernanda, que es mi hermanita. Y cuando un día que estaban gritando como de costumbre, se lo llevé y mi mamá comenzó a llorar. Porque de alguna forma se miró, no de la mejor forma, pero para eso sirven las historias, claro. Para vernos de alguna forma. Y este cuento se llama El Globo. Una tarde Camila llegó de la escuela buscando a su mamá y no la encontraba. La buscó por todos los lugares de la casa, en la cocina, adentro del cajón de las cucharas, en el librero, en el patio, pero no estaba. Lo que sí había ese día era mucho, pero mucho silencio. Y es que la mamá de Camila gritaba mucho. Le gritaba al horno, al perro, a Camila y a todo lo que se moviera. Y el día que se le cumplió el deseo a Camila, su mamá estaba gritando. Y comenzó a ponerse roja, 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 colorada, colorada. Se empezó a inflar un poco del cachete derecho y después otro poco del cachete izquierdo. Pero hasta ahí era lo normal, era lo usual, y de pronto, en un parpadeo, se convirtió en un enorme globo rojo, grande y muy brillante. Y bueno, Camila, al no encontrar a su mamá, pero sí encontrarla aquel hermoso globo, pues decidió salir a jugar con él. Y ya en la calle jugó a las escondidillas, a los atrapados. Es más, se acostó en media calle y pudo ver que su enorme globo tapaba el sol. Y en eso estaba jugando cuando llegó su vecina, María, acompañada de su mamá. Y le dijo a Camila, ¡ay, Camila, qué bonito está tu globo! Y Camila le respondió, ¡ay, María, qué bonita es tu mamá! Y bueno, cada una se fue por su lado pensando, a veces no se puede tenerlo todo. Bravo, yo no sé por qué de repente me sentí roja y más choncha. Todas las mamás hasta hermanas nos hemos visto en ese enorme globo rojo. ¿Verdad que sí? Y después mi mamá que lo leyó decía, y no quieren que me convierta en globo. Creo que se lo tengo que contar a mis hijas, ya son mayores, pero de todos modos se van a sentir identificadas. Sí, de alguna forma. Pues sí, las historias retratan nuestras vidas, nuestras costumbres, nuestra existencia y hasta nuestros más profundos defectos. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Nos reflejamos en las historias. ¿Qué más nos vas a contar, Jan?
Pues apenas estuvimos en la FILIC, que es la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, con unos compañeros que nombramos el colectivo Catrina. Y montamos historias, pero también montamos poemas de Gloria Fuertes. Gloria Fuertes es una o fue una escritora española que es impresionante. Escribía muchísima literatura infantil y también escribía poesía para adultos y para jóvenes. Ella dice en alguno de sus versos que la poesía no debe de ser un arma, debe ser un abrazo, un descubrir a los demás, lo que les pasa por dentro. Eso, un descubrimiento, un estremecimiento. La poesía debe ser obligatoria. Y ella tiene una serie de poemas donde se dibuja un señor, una vaca, un paisaje, un perro, una señora. Y yo les quiero compartir el de cómo se dibuja un señor. ¿Tú sabes cómo se dibuja un señor? Pues la bolita, los Anda, palitos, ¿no? Y muy así con su pantaloncito y su bien. sombrero. Sí, Y si claro. fuma puro, ¿no? Claro, por supuesto. Más o menos así dice el dibujo de Gloria Fuertes y dice, ¿cómo se dibuja un señor? Se dibuja un rondel y ya tenemos la cabeza de Don Miguel. Ya tenemos la cabeza, ahora las orejas, ojos redondones, boca sonriente con un diente, nariz prominente y bigote imponente, mucho bigote, mucho bigote. Y un lacito en el cojote. Ya tenemos la cabeza, ahora el cuerpo. La chaqueta, la camisa, la cadena, una mano, otra pernera, un pie, una bota, otra bota. Ay, el juego del dibujo, qué bonito es. Pero atención, que ha faltado un detalle. ¿Sabes qué detalle ha faltado? ¿Cuál? Ha faltado el corazón. Claro. Y esta es una de las series, obviamente que hay más, pero como introducción me gustaría, me gustó como decirlo, para contar el siguiente cuento, que es mi primer cuento, de mis primeros cuentos que yo monté. Y este lo encontré en un libro, una maestra me lo recomendó, y yo dije, wow, yo tengo que contar esa historia. Adelante. Aquel día era un día especial. Y Mario le quería regalar un regalo a su mejor amigo, pero pensó que qué podía regalarlo. Si Christopher lo tenía todo, contaba con muchos juguetes con que entretenerse, bastantes dulces que comer y una hermosa casa donde vivir. Christopher lo tenía todo. Así que Mario pensó, pensó y pensó que qué se le puede regalar a alguien que ya lo tiene todo. Y siguió pensando, hasta que llegó a la conclusión de que nada. Y así sería. Mario le regalaría nada. Pero en un mundo tan lleno de cosas, ¿dónde podría encontrar nada? Y en eso estaba cuando escuchó al abuelo decir, ¡ah! Nada. Nada que ver en la televisión. Y Mario inmediatamente se emocionó, se acercó al televisor, lo prendió, cambió los canales, pero yo que había mucho que ver en aquel televisor. Y más tarde, cuando sus primos llegaron de jugar del patio, ellos dijeron, nada, nada que hacer allá afuera. Mario inmediatamente emocionado se acercó a la ventana, se pegó, pero vio que todo el mundo estaba haciendo algo, hasta el perro. Y para esto, después su abuela llegó del mercado muy indignada gritando, nada, nada que comprar. Mario, ahora sí estaba que saltaba de la felicidad, pues por fin podría comprar nada. Se puso su suéter y se marchó rumbo al mercado. Y lo recorrió pasillo por pasillo, de arriba a abajo, de un lado al otro, del principio al fin y del fin al principio. Y vaya que había cosas, no muchas. Muchísimas, lo último y lo más nuevo. Pero entre tanto, tanto que comprar, no había Nada. nada. Y Mario, muy triste, se regresó a su casa. Se recostó en el sofá, así como lo hacemos a veces casi todos. Y sin buscarlo, ¿qué creen que encontró? Nada. Nada, así es. Inmediatamente fue a buscar una caja para colocar la nada adentro.
pero pensó que su amigo se merecía algo más, mucho más. Así que fue a buscar una caja más grande, donde cupiera más nada. La envolvió y se dirigió a la casa de su amigo, que era su vecino. Y al abrir la puerta a Christopher, este le dijo: ¡Oh! ¡Ay, Mario! ¿Es para mí? ¡Ay! ¿No tenías que regalarme nada? ¡Ay! A lo que Mario pensó que quién se lo habría dicho. Pero mientras, ya estaba abriendo su amigo aquella enorme caja. Y cuando se asomó, le dijo: Oye, Mario, pero si aquí no hay nada. Y Mario le contestó: Sí, nada. Nada más que tú y yo. Y ambos se dieron un enorme abrazo. Se sentaron frente a la ventana para disfrutar de todo y de nada. ¡Bravo! ¿Qué tal con la nada? Estos juegos de palabras, ¿no? Que nos hacen, claro, nos hacen ser hasta más ágiles mentalmente, descubrir nuevos significados y sobre todo, bueno, esta sabiduría de los niños. Sí, ¿no? Por supuesto. Que generalmente nos sorprenden con lo que dicen. Sí, sí, sí. Tienen cada ocurrencia porque su mundo es muy distinto. Tiene otras posibilidades que a veces nosotros no podemos ver. Claro. Uh-huh. Fíjate que es bien curioso. Perdemos, te decía yo en el programa anterior, que perdemos la capacidad de escuchar a los ancianos que tienen tanto que contarnos, pero también a los niños que tienen también un mundo diferente que contarnos. Claro. Déjame compartir contigo que yo tengo un pequeño nieto, ¿no? Que he estado muy cerca de mí desde bebé y me encantaba platicar con él. De repente le preguntaba: ¿qué vas a estudiar de grande? Pues yo quiero ser astronauta para ir al espacio exterior. Ahora ya no quiere ser astronauta, quiere ser bombero astronauta para apagar los incendios en el espacio exterior. En Marte no, ese ya estaba así. Pero todos los demás incendios él los va a apagar. Claro. Y entonces descubres una riqueza de pensamiento, mundos diferentes, espacios nuevos, ¿no? A través de las miradas de los niños. Sí, es impresionante. Ahora que tuve la oportunidad de ir con las mujeres poetas a Oaxaca, me tocó trabajar con niños de primero, de primaria, y apenas están aprendiendo a nombrar el mundo, ¿no? Claro. Y entonces le dijimos: pues vamos a dibujar poemas. Todos los niños dibujamos poemas todo el tiempo. ¿Qué sonido es fundamental para ti? Entonces iban a dibujar el sonido que era fundamental para ellos. Unos dibujaban el corazón, el sonido, wow, de los pájaros, el sonido de su madre, el sonido del abuelo, de su hermano, del coyote o del campo. Y era precioso. Y después nos pidieron que teníamos que dar un mini recital para todos. Y era como: pero nosotros dibujamos. Y como ellos ya habían dado las palabras, por ejemplo, alguien dijo el sonido del sol y dibujó un sol. ¿Qué es el sonido del sol? ¿Cómo suena el sol? ¿Cómo suena el sol? Entonces empezamos a hacer un juego. Hicieron este micropoema que también tenía movimientos porque es bien importante para la infancia el movimiento. Claro. Y decíamos: el sonido del sol es como la lumbre. El sonido del corazón es como un elefante que pisa. Y le decían: tuk, tuk, tuk. Y eso, wow, qué hermoso. Claro. Qué y hermoso. Ellos lo inventaron. Sí, por supuesto. Precioso. Y tradiciones, oralidad que no conocemos, ¿verdad? Que le encontramos ahí. Bien, pero no solamente en México hay estas historias, ¿no? No. Y no solo de niños. También en otras partes del mundo, cuentos de adultos, historias también de mayores. Sí. ¿Nos cuentas una? Claro. Esta sí es mi primer cuento. Este sí es mi primer cuento que lo monté hace 5 años que me vengo formando como narradora oral. Y es un cuento que a mí me atravesó, que me gusta muchísimo compartirlos cada vez que alguien tiene la oportunidad de escucharme. Es un cuento de Eduardo Galeano y se llama Pájaros Prohibidos. Hace no mucho tiempo, por increíble que parezca, existió una cárcel llamada Libertad. Y por increíble que parezca, en esta estaba prohibido que los presos cantaran, silbaran, saludaran a otro preso y también escribieran.
También tenían prohibido recibir o realizar dibujos de mujeres embarazadas, estrellas, mariposas y pájaros. Dinasco Pérez, un preso, tenía una hija que se llamaba Milay, la cual lo iba a ir a visitar. Pero al irla a visitar, Milay le llevó un dibujo a su padre de pájaros. Pero como los pájaros estaban prohibidos dentro de la cárcel, el dibujo no pasa y se lo rompen a la entrada de esta. Pero al domingo siguiente, Milay, como toda niña, no se rinde. Y le lleva un dibujo a su padre de árboles. Y como los árboles no estaban prohibidos dentro de la cárcel, el dibujo pasa. Aquel padre no deja de elogiar aquella obra de arte que, claro, ve ante sus ojos. Pero le pregunta curioso que qué son. ¿Qué son aquellos puntitos de colores en las ramas de los árboles? ¿Son frutas? ¿Son manzanas? ¿Son peras? Milay, ¿qué son? Inmediatamente Milay lo hace callar y le susurra en el oído. ¿Qué no ves, papá? ¿Qué no ves que son los ojos? Son los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué terrible la realidad de haber perdido la libertad! Sí. ¿No? De una prisión. Y la ironía, ¿no? Claro. El juego de las palabras siempre. Así es. Porque decía mi maestro que la realidad siempre va a superar a la ficción. Por supuesto, siempre, en todo momento. Fíjate que te escucho y recuerdo muchas historias. La familia de mi madre era de Hidalgo, del Real del Monte, un lugar de minas, de duendes, del diablo, de la llorona. Y escuchándote recuerdo algunas que nos contaba mi abuela ya cuando íbamos al pueblo, a la casa, al jacalito que tenía ella. Yo no sé si has escuchado esta historia de la Peña del Sumate. No. Allá en Real del Monte es un pueblito muy cerca de Pachuca, pero es el inicio de la montaña. De hecho, ahorita se le conoce como el corredor de la montaña. Y ahí hay una peña. La peña es una piedra enorme que hay entre la montaña, que se llama la Peña del Sumate. Mi mamá lo pronunciaba como Sumate. He oído como Sumate y así varias versiones, pero la conozco como Sumate. Entonces dicen que ahí ese lugar es mágico, que cada día 24 de junio, que es el día de San Juan, se abre. Y ahí adentro hay una ciudad maravillosa, hecha de oro blanco y de oro, oro blanco y oro dorado, de los dos. Entonces, las personas que logran entrar ahí pueden admirar esta ciudad, pero por muy poco tiempo, porque la peña se cierra. Si ellos logran sacar algo de oro, no es cierto, no es oro. ¿Ves por qué te decía yo que las historias no se me dan mucho? Pero la historia se reinventa. Claro, es maíz, por eso me trabé un poquito. Era maíz blanco y maíz amarillo. Entonces sacas el maíz blanco y se vuelve plata. El maíz amarillo lo sacas y se vuelve oro. Entonces el que se pone abusado entra, saca su maíz y se vuelve rico. Y todo el mundo anda buscando a la Peña del Sumate, que se abre el día 24 de junio. Dos amigos dijeron, nosotros lo vamos a encontrar porque queremos volvernos ricos. Y se van a la montaña y la encuentran. Se la encuentran con tanta suerte en el momento en el que se abre. Y los dos entran. Cuando están adentro, uno sí se pone bien abusado, compra el oro, lo saca, pero el otro se queda robado con la ciudad. Se queda pasmado viendo tanta maravilla y se cierra la peña. Entonces, bueno, no logra el otro sacarlo, baja otra vez al pueblo, se vuelve rico y todo el mundo le pregunta, ¿y dónde está tu amigo? Creen que lo mató y le dice, no, espérenme, yo no lo maté, pasó esto. Y les dice, mire, se los voy a probar, pero espérenme al próximo año. El próximo año todos lo acompañan para buscar la peña en donde ella sabía que estaba, y para ver si era cierto que este muchacho estaba ahí. Entonces llegan, se abre la peña, como el año anterior,
encuentran al muchacho en el mismo lugar donde lo habían dejado. Lo sacan, pero así corriendo, para que no se vuelva a quedar atrapado, y él inmediatamente dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué me jalonean? ¿Qué está sucediendo? Pero el muchacho ya tiene una barba larga, 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 larga. Y les dice, bueno, pues es que te quedas atrapado, ha pasado un año. ¿Cómo es posible? No, yo acabo de entrar, te acabo de ver, ¿no? Y es que adentro de esta peña no pasa el tiempo. Oh, wow. Esa es la historia que nos contaba mi abuela ahí en el fogón, en las noches mágicas. Mi abuelo era minero, ¿no? Y nos contaba historias de duendes que le robaban sus herramientas en la mina. En la mina. Y todo esto que alrededor de las familias también nos une. Uh-huh. Esas claro, son las historias. Sí. Hay una narradora que dice que uno cuenta historias para darle voz a quien no la tiene, ¿no? Claro, claro. Y sí creo que esta es fundamental. Como esta, la oralidad no le pertenece a una sola persona, como tal vez puede ser la literatura, alguien lo escribió, pero claro, la oralidad nos pertenece a todos y todo el tiempo estamos contando y todo el tiempo estamos escribiendo hasta la receta o lo que nos vieron del mercado. Claro, claro. Todo el tiempo hay escritura y hay oralidad, todo el tiempo. Pues qué hermoso, Jan, se nos está acabando nuevamente el tiempo de este programa y bueno, pues seguramente tendremos más oportunidades de estar contigo y de seguir platicando todas estas historias que nos traes. Muchas gracias. Y ojalá también, yo no soy la única narradora, hay un montón de narradores. Los invitamos. Sería este un gusto espacio, que por supuesto, los conocieran, que los escucharan. Este también espacio es de todos. Y si dejaste ver nos ayuda, igual podemos hacer una nueva serie, narraciones. Pues ya estamos aquí con Ricardo Martínez, nuestro productor de televisión, y Susana Argueta, como siempre en este programa, escribe, crea, aprende. Quiero también, no se me olvida, darle las gracias a Luisa González que nos ha acompañado y que va a regresar, ya nos dijo, que regresa también con nosotros y toda la magia de la danza, las historias y la creatividad en Escribe, Crea, Aprende. El próximo 16 de enero regresamos poquito después de que los Reyes nos traigan nuestros regalos. Vamos a disfrutar de estas vacaciones y a regresar con mucha, mucha alegría para el 2018. Gracias, Jan. No, gracias a ti. Nos Muchas vemos. Gracias. Cuídense.